Ongi etorri at Talk O'Clock. Por si estáis viéndome por YouTube y no entendéis muy bien de qué va la cosa, bueno, tenemos podcast, ¿vale? Este es el sexto episodio, el podcast se llama Talk O'Clock y podéis escuchar esta charla y el resto por Spotify por si os viene mejor. Hay momentos del día en los que uno prefiere ponerse unos cascos y andar por la calle escuchando un podcast que ver un vídeo de YouTube en casa. Entonces, también estamos en ese formato y la verdad es que es uno de mis favoritos. Y al contrario, si estáis viéndome en Spotify, pues avisaros de que este episodio también está en YouTube, por si queréis que nos veamos un poco las caras. Y dicho esto, empezamos. Como siempre, lo primero que quería hacer era preguntaros qué tal estáis. Siento que hace un montón que no hablamos porque ya hace semana y media, dos semanas que no grabo podcast, aunque vosotros hayáis tenido. Y me apetece mucho, pues eso, que me contéis un poco qué tal estáis, qué tal va el verano, que ya estamos en pleno julio. Yo ya llevo un mes de vacaciones y se me ha pasado volando y no me lo creo. Aún me quedan dos, pero es que se me ha pasado tan rápido que no me puedo creer que ya solo queden dos. Si escuchasteis el podcast anterior o me seguís por Instagram, ya sabréis que esta semana, estos días, estoy en Jávea, que es mi lugar favorito en el mundo entero, y la verdad es que he descansado muchísimo, he desconectado un montón y, como no, también he pensado mucho, he reflexionado mucho. Así que hoy venimos a hablar un poco de todos estos temas que han estado paseándose por mi cabeza durante estos días. Cuando estéis escuchando esto, yo ya no estaré aquí porque hoy es mi último día, o sea que yo ya me voy. Entonces, por esa parte estoy un poco triste, o sea, estoy contenta por todo lo que he vivido estos días, pero estoy un poco triste porque ya se ha acabado. Pero a la vez estoy contenta porque la semana que viene tengo un plan muy guay también. Me voy con unas amigas a Laredo y vamos a estar ahí unos días, o sea que nada, llego a casa, deshago maleta, hago maleta y me voy otra vez unos días, que la verdad es que me apetece un montón. O sea, siento que estos días han sido unos días de mucha calma, de mucha soledad también, y ahora me apetece mucho pues vida social, un poco de fiesta tal, o sea que me apetece un montón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la quietud en medio del caos. Y diréis, ¿qué quiere decir esto? Vale, rebobinemos un poco. Me he hecho un esquemita, un guión para que no se me olviden las cosas. Yo las he ido apuntando estos días. En el Summer Talk hablamos de que muchos veranos los acabo sintiéndome como un poco mal conmigo misma por no haberlos aprovechado al máximo, como que no he sido lo suficientemente productiva. Y a principios de este verano me propuse ser como muy productiva, hacer muchas cosas y aprovechar el verano al máximo, ¿vale? Entonces, si lo escuchasteis, ya sabréis que me hice una to-do list interminable. Y obviamente no era nada realista. O sea, yo sabía que había muchas cosas que iba a dejar de lado y eso que intenté ser realista. O sea, yo esto lo pensaba mientras hacía la to-do list, pero nada, no hubo manera. Vale, recapitulemos otra vez. Yo terminé exámenes el 9 de junio. El 11 de junio me fui fuera una semana. Durante esa semana desconecté un montón de todo, que era lo que necesitaba, como parar totalmente. Me pasé los días entre mar, arena, libros y mi familia. O sea que, y comidas, evidentemente, muy ricas, porque en el Mediterráneo, pues, muy ricas. O sea que esos días me vinieron genial. Después ya volví a casa tras esa semana y estuve dos semanas en casa. Vale, yo quería aprovechar tanto los días que en esas dos semanas es que hice muchas cosas, ¿vale? Estuve de prácticas en el hospital durante una semana. Mi mamá y yo queríamos pintar la alacena, así que también la estuvimos pintando porque era color madera y queríamos ponerla en tono blanco. Hice limpieza de armario de ropa, hice limpieza de armario de calzado. Me falta hacer la limpieza de armario de apuntes, pero he pedido los que me faltan. Edité todos los vídeos de los exámenes. Edité el vídeo que hoy vais a ver mañana. Quedé todos los días con mis amigas, todos los días fui a casa de mis abuelos a comer. Bueno, básicamente que durante esos días en casa no paré quieta, literalmente no paré quieta, o sea, yo madrugaba un montón, en plan, bueno, a ver, un montón. Todos los días me levantaba como a las 8, después pues hacía deporte y luego ya desayunaba y me ponía con las tareas de la mañana. Estaba con mi madre pintando la alacena hasta que se iba a trabajar. Cuando se iba a trabajar aprovechaba ese rato, desde que ella se iba hasta la hora de la comida, pues para centrarme en mis cosas, como en la limpieza de armario, editar, grabar podcast, no sé, o sea, un caos todo. Después ya comía y después de comer, hasta que quedaba con mis amigas, ese rato también lo aprovechaba pues para seguir haciendo las cosas que no había terminado. Quería hacer tantas cosas que acabé haciendo demasiadas y me llené todos mis ratos a solas con actividades y to-do list y tareas por hacer. Además, es que no podía parar porque
tenía tantas cosas por hacer, me las sentía que me quedaban tantas cosas por hacer y que quería acabar como, no sé, cuanto antes, rollo en junio, que no me sentía lo suficientemente descansada, o sea, estaba bastante cansada. Y de repente un día mis abuelos me dijeron, Gorita, nos vamos a bajar unos días a Jávea. Y dije, vale, o sea, esto yo lo cojo como una señal de que necesito un parón, de que necesito descansar y lo voy a hacer. Abuelos, me bajo con vosotros si me lo permitís. Y nada, pues me acoplé un poco a ellos y me he bajado unos días aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí sé que descanso 100%. O sea, aquí siento que el tiempo se para y que yo me paro con él. O sea, es como que debo hacerlo. Siento que el tiempo no avanza. O sea, para mí ahora voy a volver a casa y todo va a seguir como lo dejé. O sea, no va a haber pasado como nada nuevo. Y aquí es que descanso de verdad y hago totalmente todo lo que me apetece en cada momento. O sea, me escucho muchísimo porque no tengo ningún armario por ordenar, ningunos apuntes que organizar. Tampoco tengo planes marcados a los que asistir, que allí es como que me quiero apuntar a todo. No tengo vídeos por editar, porque aunque los tenga, es como que no puedo desaprovechar estos días para editar. Me gusta hacerlos más cuando estoy en casa o a las noches, pero es que aquí a las noches también estoy fuera. Siento que me vuelvo una persona muy introspectiva, disfruto un montón de no estar con el móvil, de las lecturas, aprovecho muchísimo el tiempo para leer. Me duermo durante el día porque nunca me echo la siesta, pero aquí yo que sé, estoy una tumbona en la sombra y pues me entra un poco el sueñito mientras me estoy leyendo un libro, no sé, entonces me duermo. Siento que es el único sitio en el que paro de verdad y en el que reconecto conmigo misma y creo que todavía estamos en un punto del verano en el que podemos reorientarlo, ¿no? O sea, yo ahora me he dado cuenta de que he hecho demasiadas cosas estas dos semanas atrás. Esta semana me ha servido para parar, pero también para reflexionar y para mejorar a la vuelta. Quiero pedirme menos, quiero descansar más y quiero simplemente como fluir más, como no tener tantas cosas por hacer. Y aquí en Jávea siento que todo lo que hago de forma productiva, entre comillas, es por y para mi bienestar. Vais a ver un vídeo de YouTube aquí dentro de poco, así que tampoco vamos a adelantar muchos acontecimientos, pero lo que os digo es como que puedo madrugar, pero madrugo de una forma sana. Sonrío al madrugar aquí, o sea, hace una temperatura tan maravillosa a las 8 de la mañana aquí que siento que no aprovecharla pues es desperdiciar esa oportunidad. Y otra faceta mía que me gusta mucho aquí es que paso mucho rato sin hacer nada, cosa que no me permito ni durante el curso ni durante el verano allí. Y aquí me lo permito, es que lo que os digo, pues antes de desayunar sí que hago alguna pequeña cosa por y para mí, pero después durante el día es que hay muchas veces en las que estoy sin hacer absolutamente nada, sin leer, sin escribir, sin quedar con nadie, sin hablar con nadie. No sé, en plan, yo con mi mente y es que me viene de maravilla porque, lo que os digo, me cuesta muchísimo sacar estos ratos durante el curso. Y al final yo creo firmemente que el autoconocimiento, la introspección, el preguntarte a ti mismo qué has hecho mal, qué has hecho bien, el ser crítico contigo mismo es lo que nos hace al fin y al cabo crecer como personas y volvernos cada vez poco a poco mejores. Y siento que sin esos momentos de parón no puedes conseguirlo y yo durante el curso soy consciente de que no me doy esos ratos. Y aquí es que os prometo que no me cuesta sacar tiempo para ello. Y ahora, viendo que me sienta tan bien, quiero a la vuelta como mantenerlo en mi rutina. Quiero como darme, venga, media hora al día de pensar. O 10 minutos, 20, me da igual, pero piensa un poco. O sea, estate encima de la cama tirada sin hacer nada, pero estate ahí, ¿sabes? Aquí soy feliz porque me siento en paz. Y me siento en paz porque me escucho todo el tiempo y me permito hacer lo que me apetece en cada momento. Me permito no hacer nada, me permito no avanzar, me permito no ser productiva. Y para mí los días en Jávea son esto, unos días de quietud en medio del caos. Y a veces los necesitamos. En un rato vamos a hablar de los tips que yo creo que son como los más útiles a la hora de, pues eso, de descansar y de ser productivos sin quemarnos. Este podcast, como veis, no lo hemos dividido en secciones, no tiene como un fin ni una utilidad como los otros. Simplemente necesitaba un poco desahogarme, compartir mis pensamientos y creo que a veces viene bien escucharlos de otros para ver qué opinamos nosotros respecto a ese tema, si también ronda nuestra cabeza o no. Y no sé, o sea, no sé si hay personas que se sienten igual que yo, igual yo soy la única, pero yo soy una persona, siempre os lo he dicho, soy una persona inquieta, autoexigente y esto me hace estar en constante movimiento, en buscar todo el tiempo el mejorar, el hacer más, el tachar tareas por hacer, el avanzar, ¿no?
Y a veces para avanzar también necesitamos parar y como estancarte un poco, y en vez de avanzar haciendo cosas nuevas, a veces es que es mejor parar y modificar esas cosas que estás haciendo para después ya poder avanzar. O sea, al final no sirve nada como ir rápido si no haces esas cosas bien. No sé, es que es todo como muy, muy abstracto, pero yo creo que se me entiende. Si estáis pasando por una situación similar, yo creo que lo vais a entender. Igual simplemente es por el contenido que yo consumo en redes sociales, pero es que tengo la sensación de que se favorece mucho la productividad y de que se nos intenta inculcar lo importante que es ser productivos y la importancia de ser productivos y de hacer cosas constantemente para alcanzar nuestros objetivos. Yo sigo un montón de canales de desarrollo personal y muchas de las cosas que dicen son muy chulas, muy guays, pero poco aplicables para el día a día. Entonces, a mí me gustaría, a través de este tipo de vídeos y este tipo de episodios del podcast, pues intentar conectar con esa parte nuestra que nos hace ser productivos, pero también estar en paz con nosotros mismos. O sea, al final el verano es una época para descansar y para coger fuerzas de cara a lo que va a venir en el nuevo curso. Si ahora no descansamos, vamos a estar agotados durante el curso y al final nuestro gran objetivo real suele estar durante el curso. O sea, yo estoy estudiando una carrera como medicina porque quiero ser médico y mi objetivo en la vida ahora mismo es ser médico. Entonces, si no cumplo con todos mis objetivos del verano, ¿realmente qué repercusión tiene sobre mi vida? ¿Es tan importante? Si no llego a leer todos los libros que quiero este verano, ¿qué pasa? O sea, me los puedo leer más tarde, más adelante, durante el curso los voy leyendo más lento, pues más lento, pero tengo mucha vida por delante para leer libros, no pasa si no me leo los 10 o 15 que quiero este verano. Es que prefiero 100% aprovechar ese tiempo de lectura para quedar con mis amigas. Entonces, si para leerme 15 libros este verano tengo que sacrificar esos ratos, pues lo siento, pero prefiero leerme 5 libros, porque durante el curso sí que tengo que pasar mucho tiempo a solas y tengo que pasar mucho tiempo pues conmigo misma. Obviamente no de la misma forma que en verano, porque yo en verano cuando estoy a solas estoy siempre a gusto con las cosas que estoy haciendo, porque aprovecho el tiempo para reconectar con mi yo niña, para volver a hacer esas actividades que dejo de lado durante el curso. Pero es que para mí lo mejor del verano es aprovechar del exterior, de los paisajes tan bonitos que nos rodean, de conectar con la naturaleza, que al final durante el invierno, como hace tanto frío y tan mal tiempo, a veces te da pereza ir al monte, pues aprovecha estos días para ir a la playa y sobre todo para quedar con tus amigos, con tus amigas, para ver a aquellas personas que no ves desde hace un montón de tiempo, para pasar muchísimo tiempo con tu familia, pero tiempo de calidad que al final no lo tenemos durante el curso. Es que yo creo que todos los extremos son malos, entonces el no hacer nada obviamente no me va a sentar bien a mí. O sea, yo necesito hacer pequeñas cosas en mi día a día, necesito leer prácticamente todos los días porque es algo que me llena, pero tampoco necesito leerme un libro al día para ser feliz. O sea, no es ni no hacer nada ni hacer demasiado. La clave yo creo que está en buscar un poco el punto medio, el no obsesionarnos con las cosas. Y vale, por ejemplo, a mí me encanta marcarme una especie de rutina, como más o menos cuando estoy en casa, madrugar, aprovechar las mañanas y ya toda la tarde pues me la paso con mis amigas. Pero si por lo que sea vamos a salir de fiesta y la mañana siguiente no la voy a aprovechar, pues no estar pensando mañana no voy a poder editar. Chica, pues no edites, ¿sabes? No pasa nada si no hay un vídeo esta semana. O sea, nadie te lo va a echar en cara, es algo que te exiges tú a ti misma y que si no llegas, pues no has llegado, pero has disfrutado de esa noche maravillosa de fiesta con tus amigas. Este podcast es simplemente un pequeño recordatorio para que no nos olvidemos de que necesitamos descansar, de que necesitamos estar solos a veces, pero de que necesitamos también estar acompañados, de que quien mucho abarca, poco aprieta. También quería recordaros que las redes sociales no son la vida real, son un reflejo de un pequeño acto, de un pequeño momento de esa persona de ese día suyo. Por ejemplo, tú puedes ver una historia de una persona que ha subido una foto de una página de un libro con una frase maravillosa y tú puedes estar pensando, jo, qué guay, en plan, romantizas como mucho su día y ya te imaginas que se ha pasado la mañana entera leyendo. Y total, que yo qué sé, antes de comer le sobraban 5 minutos, se ha leído 3 caras de un libro, le ha gustado esa frase y la ha subido. Y se ha pasado el resto del día, pues yo qué sé, igual toda la mañana con el móvil tirado en el sofá o con sus amigas todo el día por ahí, no sé. O sea, creo que al final las redes sociales constituyen un recurso muy útil, pero son tan útiles que a veces creo que son demasiado poderosas y tenemos que ser nosotras las que tengamos el poder sobre ellas y no ellas sobre nosotras. Creo que es muy importante elegir el contenido que consumimos, las personas o perfiles a los que seguimos,
el buscar personas que se parezcan a nosotros, que tengan más o menos el mismo estilo de vida, para no sentirnos nunca desplazados de, como de la vida ideal que pensamos que tiene esa persona en redes. Y en este último trocito del podcast me gustaría hablar un poco de los tips que creo que son los que mejor puedo recomendar ahora mismo para ser productivos en verano, pero a la vez no quemarnos y descansar y coger fuerzas para el inicio del curso. Yo soy una persona a la que le encanta marcarse objetivos todo el tiempo y el verano es la época perfecta para ello. Pero creo que la mejor manera de verdaderamente lograr ese objetivo es marcarte un solo objetivo. Mi primera recomendación es esta: márcate un solo objetivo para todo el verano, como un objetivo que sea grandecito. Y después, todas las actividades de tus días como que vayan enfocadas a ese objetivo. Por ejemplo, imaginaos que por lo general vosotros, como yo, quedáis con vuestros amigos por las tardes y por las mañanas tenéis todo el tiempo para vosotros. Porque vuestros amigos trabajan, porque hace malo y os quedáis en casa por la mañana, porque yo qué sé, por lo que sea. Os recomiendo focalizaros en ese objetivo durante las mañanas y después daros como las tardes para desconectar totalmente. Y dentro de esa mañana, pues también centraros en ese objetivo durante unas horas, o sea, tampoco toda la mañana, daros también tiempo para descansar de verdad, para hacer deporte, para cocinar, para probar actividades nuevas. Por ejemplo, si vuestro objetivo de este verano es aprender francés, mi recomendación es que todas las mañanas de esa semana que vayáis a dedicaros al francés, pues os centréis completamente en eso y os obliguéis, aunque no os apetezca, y después todas las actividades que penséis para esas mañanas que ronden un poco a ese tema. Por ejemplo, yo quiero aprender francés, pero no lo quiero hacer en modo tostón porque durante el curso estudio un montón qué pereza, en plan, no me apetece ponerme a estudiar un libro de texto, vale. ¿Cómo voy a aprender francés? Pues yo qué sé, los lunes voy a verme vídeos de YouTube en francés con subtítulos escritos, los martes voy a leer una novela en francés, como un cuento para niños, y voy buscando la traducción. O por ejemplo, yo que vivo cerca de Francia, pues un día a la semana voy a ir con una amiga a pasar el día a Francia y voy a forzarme a hablar con los dependientes, a preguntar cosas por la calle, a comprar un helado en francés, no sé, como hacer pequeñas cosas que estén orientadas a eso. O voy a buscar una youtuber francesa cuyos vídeos me atraigan y así como que me fuerza a verla. No sé, creo que lo mejor es simplemente tener un objetivo grande para conseguirlo de verdad y para no agobiarnos. Y bueno, antes de terminar quería explicaros cómo he conseguido reducir esos 3.000 hábitos y ha sido haciendo una lista de prioridades. Preguntaos a vosotros mismos cuáles son vuestras prioridades este verano. Yo tengo claro que son pasar el máximo tiempo posible con mis amigas, recuperar ese tiempo perdido durante el curso, durante el cual no puedo estar tanto con ellas, dedicarme a redes sociales este verano, que al final sé que me quedan solo 2 veranos como estudiante, después ya voy a estar estudiando el MIR y después ya trabajando. Entonces, pues sí que quiero aprovechar los veranos para enseñar esta parte de mí por aquí, porque siento que es muy diferente a la que enseño durante el curso, pero esta soy yo durante todo el año. Y después aprender, porque como suelo decir, esa curiosidad por la vida, por querer saber más, por aprender básicamente, para mí es una de las más atractivas de los seres humanos y aunque a veces nos dé pereza, yo siempre intento tener presente esas ganas de aprender porque me gusta mucho después pues saber más y más y no como estancarme en mis conocimientos actuales y por eso la lectura ha sido también pues una de mis prioridades. Y este podcast es un recordatorio de algunas cosas más. Lo primero, de que es verano, de que hay muchísimas fiestas, así que por favor salid de fiesta todo lo posible si os apetece, sobre todo si hace buen tiempo. Es que aunque esté un poco de pereza, si tenéis esa espinita de quiero salir de fiesta, por favor hacedlo. O sea, yo ahora mismo tengo muchísimas ganas. Dormid hasta tarde de vez en cuando, que tampoco hace falta madrugar todos los días, que yo a mí misma como que me obligo a madrugar, pero hay veces que, chica, puedes dormir. Entonces yo ahora cuando vuelvo a casa después del alarido me voy a pegar unos días de dormir sin alarma, pero muchos, porque estoy cansada de madrugar y me lo voy a permitir y sí que voy a ser súper feliz. También recordaos de que a pesar de que sea verano tenemos que hacer deporte porque es muy importante movernos para estar sanos, y si os da pereza hacer deporte como tal, pues os propongo que hagáis planes con amigos que implique un movimiento. Pues por ejemplo, quedad por las mañanas para ir a andar y como recompensa después pues os tomáis un pincho, por deciros, o
quedad con vuestros amigos para ir al monte y os lleváis un bocata para comer. O sea, no sé, pero haced planes que impliquen movimiento y sobre todo aprovechad para hacer deporte al aire libre porque es que es el momento. O sea, durante el curso da pereza porque hace frío, pero ahora hace bueno, o sea que vamos a aprovecharlo. Y última recomendación de amiga, os recomiendo tomaros una semana, o sea, una mañana o una tarde o un día, lo que necesitéis a la semana para vosotros mismos. Una mañana sin planes, o sea, guardaos una mañana para simplemente descansar, levantaros de la cama, desayunar tranquilos y después preguntaros, ¿qué me apetece hacer? En plan, ¿me apetece probar algo nuevo? ¿Quiero volver a pintar? Pues esta es la mañana para volver a pintar. Porque yo me he dado cuenta de que llevo diciendo mucho tiempo que quiero volver a pintar, pero no lo he hecho todavía. Porque claro, chicas, si tú estás pintando la alacena, pues no vas a tener tiempo para pintar un cuadro. Entonces, no quiero marcarme tantos objetivos estas semanas y quiero, sobre todo, dejarme una mañana libre sí o sí, sin planes, sin nada que hacer, para, no sé, escucharme completamente y rendirme ante mis necesidades de ese momento. Y si esa mañana lo único que me apetece es tirarme en el sofá y ver una peli o una serie, pues también lo voy a hacer. Lo dejamos por aquí grabado y dicho, así que lo tengo que cumplir. Y si no, Goretti del futuro, escúchate este podcast. Vale, no, tengo una ultimísima cosa que decir, ¿vale? Que es que creo que también en las redes sociales últimamente se ha romantizado mucho el hacer planes solo, el estar solo y tal, pero ¿y qué pasa con la importancia que tiene el estar acompañado y el quedar con gente? O sea, creo que muchas veces eso no lo enseñamos. Yo por mi parte, es que cuando estoy con amigos no suelo sacar el móvil, o sea, ya vais a ver que por Instagram no suelo subir apenas cosas, pero porque es que es como que no me sale, o sea, yo estoy con gente y muy pocas veces me sale sacar una foto y subirla. O yo qué sé, si el plan es tomar unas cañas en un bar, pues no sé, es como... Esto como que no le aporta nada a nadie, ¿sabéis? Pero sí que quiero recordaros la importancia de quedar con gente y de socializar, porque al final lo necesitamos para ser felices. Entonces, yo es verdad que durante el curso no disfruto de esa soledad porque la aprovecho pues, para estudiar, digamos, ¿no? Y durante el verano sí que intento exprimir los ratos a solas para hacer cosas que me gusten y para llenar esos ratos con felicidad. Pero obviamente lo que más disfruto durante el día 100% es estar con mi gente. Entonces, sin más, un pequeño recordatorio porque creo que a veces no se dice por aquí y es súper importante. Y creo que muchas veces no se enseña esa parte por lo que os digo, porque al final estás con tus amigos y no vas a sacar el móvil para grabar, ¿no? Todo el tiempo, o sea, pues de vez en cuando grabas un blog o lo que sea lo puedes hacer, pero no sé, en tu día a día como que buscas más grabar vídeos cuando estás a solas. Pero eso, yo creo que es que a veces también romantizo el estar sola. Cuando veo vídeos digo como, jo, esta chica qué guay que se ha pasado el día entero en casa leyendo. Vale, sí, está guay, pero tía, que tú has estado con tus amigas por ahí todo el día, eso es todavía más guay, ¿no? Entonces, eso, que no nos olvidemos de la importancia de compartir nuestra vida con los demás. Y nada, creo que esto ha sido todo por hoy. Sé que ha sido un poco caos, yo creo que ha sido el episodio más caos, pero sinceramente mi cabeza estaba así y creo que reflejo por aquí todo lo que está pasando por ella. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme una vez más. Os recuerdo que si os ha gustado, estaré encantada de que lo compartáis por redes o con amigos o lo que sea. Y si no, también me encantaría que me dijerais lo que os ha parecido. Suelo dejaros una cajita al final en Spotify, si no por comentarios de YouTube, y si no, pues por mensaje directo en Instagram. Yo leo todo y me encanta leeros, la verdad, me encanta recibir mensajes vuestros. Y también recordaros que me podéis encontrar como It's Goretti en todas las redes sociales. Y nada, yo ya me voy a la piscina a echarme un chapuzón y a hacer maletas. Un beso muy grande, espero que paséis una semana maravillosa y nos vemos en el siguiente vídeo. Esperemos, vale, se acaba de apagar la cámara, esperemos que sea el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Agur.